Análisis arbitral del Toluca contra Santos. Cuartos de final de ida. Al minuto 1, Harold Preciado cae dentro del área. No existe un contacto sancionable y afloja el cuerpo. Un simple clavado. Después, al minuto 5, se reclamaba falta a favor de Santos previo al segundo gol de Toluca. Si existió o no, no era revisable en VAR, pues no hay inmediatez entre esa acción y la jugada del gol. Incluso hasta hay un rechace de Félix Torres entre ambas acciones. Luego, al 26, inobjetable penal para Santos. Thiago Volpi comete falta al impactar a Hugo Rodríguez. Al 47, Toluca reclamó esta jugada. El balón pega en el codo del jugador de Santos, pero no es una mano sancionable. El codo no está ubicado en posición antinatural y todo el tiempo se encuentra pegado al cuerpo. Al 51, entrada fuerte de Andrés Mosquera. Al límite, 100% de interpretación y por lo tanto no revisable en VAR. Diego Montaño la aprecia como una jugada temeraria y la deja en amarilla. Al 74, demasiada tolerancia para Jan Meneses. 3 cortes de manga en la cara del árbitro en medio de la amonestación. Acción que sin duda puede ser catalogada como humillante o insultante para un árbitro. Montaño tenía argumentos de sobra para mostrarle la tarjeta roja. Al 83, segunda amarilla inobjetable para Juan Bruneta. Llega tarde en su entrada sobre Claudio Baeza. Finalmente, al 90, otro penal indiscutible. Mano sancionable de Yair González. Brazo estirado en posición antinatural, consiguiendo que su cuerpo ocupe más espacio. Sin lugar a dudas, a Diego Montaño le tocó el partido más difícil de los cuartos de final de ida, pero lo terminó llevando a buenos términos. Y ahora ustedes cuéntenme cómo lo vieron.